美しく修行って素敵朝の挨拶張り切って学び屋で頑張ります強く麗しく気高く目指してるのに大混乱友達なのそれでも Bienvenidos a una más canal, en esta ocasión más Magi de Watashinoko y Shinosai. Tenemos una reunión de emergencia en la base secreta, debido a que el padre de Chris y ella finalmente se han visto ojo a ojo y han decidido y ella ha decidido tomar su propio camino después de una noche de gran pasión entre Yamato y Chris. Parece que la pasión realmente se le subió a la cabeza, por así decirlo. En cualquier caso, la determinación de esta pareja no será detenida por lo que quiera hacer su padre. Ella entiende por qué su padre lo estaba haciendo, pero realmente sabe que en algún momento tuvo que ir contra él y tomar lo que ella realmente quiere hacer. En cualquier caso, continuemos, ¿no? Tenemos un encuentro de emergencia a la mañana siguiente. ¿Ok? Sí, así que esa es nuestra situación actual. Posiblemente sí, me encanta la música. Ok. Es cierto, ya no podrá dormir en el dormitorio. Sí, la sacaron de la escuela también. Estoy decidido a determinar una condición de victoria clara primero. Quiero que el padre de Chris apruebe nuestra relación. Quiero llegar allí al final. そもそも法律的に日本に滞在できるわけ？それは問題ない。もともと1年はいるつもりだった。そっか。じゃあ具体的にどうするかだね。一つの案として栗の川上に入りがある。他の泊まり込みの修行僧たちと一緒に生活するわけだ。大変な寺の年中行事を手伝えば、金はいらんことになる。この道を選べば、衣食住に困らない。不利なら即住み込みで修行できる強さだしね。武術の腕も安定くらいなの。ただ、忙しいぞ。お前たちはあまり会えない。Ah, estarás ocupado, ok. Le había leído eso mal, por un momento. Pero... Tenemos que estar juntos si ella dice eso. Sumu tokoro dou sun da? Yamato no heya de dousei nante muri da ze. Kiyaku-teki ni kangaete. Kimitsu-kichi ni sumikomu no mo sasuga ni dou ka to omou shi. No sé, no podemos vivir en este edificio abandonado. Tenemos que rentar una habitación en algún lugar. De oretachi ga heya nanka kariraru no ka yo. Ey, todos tenemos más de 18 por la voluntad del universo.
Vamos a estar bien mientras tengamos dinero. Gracias, pero no lo usaré. Si puedo combinar todos mis ahorros y todo el dinero que tengo para emergencias, puedo arreglármelas para depositar lo suficiente para un apartamento. Eso es imposible. No puedo hacer tanto dinero mientras aún voy a la escuela. Así que hablé esto con Chris la noche pasada. Puedo trabajar si abandono la escuela también. Yamato ga gakkou o yameru? Deisei na Yamato rashiku nai to omou. Gakkou wa tettai dete oita hou ga ii. Ok. Necesito educación si quiero hacer el sueño realidad. Necesito educación si quiero hacer mi sueño realidad. Pero mi sueño ahora mismo es vivir felizmente con Chris. No necesito educación. Creo que es importante si quiero hacerme rico. Pero no necesito preocuparme demasiado por la educación si solo quiero hacer el suficiente dinero para apoyar una feliz vida con mi familia. Creo que puedo obtener un trabajo decente si tengo la habilidad, el entusiasmo y la voluntad. Estoy bien con un trabajo decente. Mientras pueda vivir felizmente con Chris. Estoy seguro que habría hecho un poco más de dinero para entonces. El mejor escenario será que el padre Chris nos aprueba, ya que él adora a su hija. Él tiene la riqueza y el poder para hacer cosas por nosotros. Amai. Amai también puede significar ingenuo. Te dije que eso es el mejor escenario. Nos aseguraremos de arreglarnos las solos los dos. Sin embargo, lo llamé ayer y dijeron que estaba bien. Dijeron que puedo hacer lo que quiera. Bueno, mamá solía ser la líder de una banda motoqueros. Motociclista sería correcto, ¿no? Bueno, como sea. Supongo que mi padre hizo muchas cosas absurdas para obtenerla, así que por eso entiende bastante mi situación. Dice que no objetarán considerando lo que hicieron, pero pararán de enviarme dinero. Bueno, no puedo confiar en ellos para esto. Tomé medidas sobre eso también. Hay un lugar que necesita más personas e incluso me ofrecieron un trabajo allí antes. Centro Freelance Usami. Llamé a Barbudo. Sensei. No debería llamarlo. No, debería llamarlo a Usami ahora. Le pregunté a Usami y él dijo que iba en serio.
もう一緒に住む気満々だね。ではクリには私のバイトしているところを紹介しておく。とにかく力仕事、単純に分かりやすいぞ。バイト代もかなりいい方だ。そういうものが一番助かる。鍛錬にもなる。うん、お前なら大丈夫だよ。四季の着衣を大量に持ち込んでいたのが助かった。副代もバカにならないもんね。まああんまり高いところは借りられないよな。部屋には不釣り合いな服になりそうだな。お前と学校で会えないのは残念だな。¿No vienes a la escuela regularmente todos? ¿No vienes a la escuela regularmente de todos modos? Por supuesto.応援はするけど、ヤマトと同棲なんて。そしたら毎晩。Tal vez, posiblemente, pero no creo, tal vez volvamos muy cansados. ¡Warayamashi! Lo siento. ¿Qué? Por supuesto. Con cara seria. Chris tiene una fuerte voluntad, pero su cuerpo es sensible y lascivo. Voy a disfrutar a fondo. No seré capaz de arreglármelas hasta que esté calmado. Vamos a dirigirnos hacia un futuro feliz. Vamos a dirigirnos hacia un futuro feliz después de todo. Pero, Yamato, en nada canda de sacción, ¿verdad? Todo va a ir bien. Haré todo lo que pueda antes de abandonar la escuela. Academia Kawakami. Así que voy a abandonar junto a Chris. Gracias. Los profesores lo lamentan, pero aprueban nuestra decisión. Esto no es una educación obligatoria, así que deben respetar la independencia del estudiante. ¡Oye, oye, oye! ¡Chris y Marugite ni tsuzuke! ¡Yamato mo yamer no kayo! ¡Natsuyasumi chuu ni tondemo nai koto ni natte tan da ne! ¡Demo, mada korete yokatta wa, Chris! ¡Jibun wa...! あと2日は来てもいいから周囲の片付けをしろと言われてな。あ、OK。voy a abandonar al mismo tiempo también。お別れ会とかを。Gracias, gracias representante de la clase。Pero no necesitamos, no necesitamos una。Además, estoy seguro de que nos veremos otra vez。それにしても。なおえって思ったよりバカじゃん。でもあたいはそういうバカが好きけ。クリス大切にしてやんな。OK。怖いけど憧れるところあるわよね。つうかクリスをまさかヤマトが落とすとはな。どうせロサ？いや、俺は新たな道に目覚めたからな。OK、cuál。Me asusta preguntar, pero cuál。軍が後ろについているのによくやるぜ。Hey。Nos vemos。Oh, ella sigue aquí。Todavía no la han sacado。Rayos。Todavía no la han devuelto。Qué madre。
Sakakibara Kyoki todavía está en las nubes, en la clase 2F. Dormitorio Shimazu. Reiko empieza a caminar hacia adentro. Muchísimas gracias. Realmente nos ayuda que no tengamos que dejar el dormitorio Shimazu enseguida. Realmente nos ayuda que no tengamos que dejar el dormitorio Shimazu enseguida. Entiendo, gracias. Eres realmente como una badisata. Eres tan hermosa. Entonces, voy a revisar algunos apartamentos, así que puedes concentrarte en aprender las tareas del hogar. Bien, bien. Quiero decir, senpai. Yare, yare da. Masaka onaji shimoto saki ni naru to wa. Itte oku ga. Nare ai nante shinei zo. Takumo shiro. Bien, daré lo mejor. Ma, omae dattara daishoubu to omoitai na. Yamato-san, Chris-san. Daishoubu deshou ka? Daishoubu da. Sono konkyo wa doko ni aru ndai? Naru you ni naru nda, kouyu no wa. Gracias. Septiembre 3. Martes, creo que sea. Yamato-kun. Sí, tengo mucha gente a la cual debo despedirme. Hoy es mi último día. Hoy es mi último día aquí, después de todo. Gracias por todo hasta ahora. Adiós. ¿Qué? ¿Sobre Sakakibara Kyoki? Pobre Yuki. Eso es bueno. Supongo que sí. Escuché que hay estudiantes como nosotros cada pocos años. El director me dijo que usara protección. Estoy planeando usarlo, excepto en días seguros. Tiene deseos bastante altos. Oye, ¿qué me estás haciendo decir? Eres terrible. No vine aquí a hablar de ese tipo de cosas. Gracias, amigo mío. Yo
Intercambiar mi número con él. Intercambiar mi número con él. Está bien. Enviar el infrarrojo. Yamato-kun no bango ka. Dono kategori ni ireyou ka. No digas cosas aterradoras. Me separé de Toma para encontrarme con Gen. ¿Puedo ver por qué es tan barato? Puedo ver por qué es tan barato. Miro alrededor. その通りだ。治安が不調で悪い。普通は無しな場所だが、クリスほど腕の立つ奴なら、まだ大丈夫だろう。治安が悪いと言っても、夜中にうろつかなければそこまでやばくはないしな。あと、最大の理由として、ここら一帯は宇佐美代行センターの縄張りが気難しい連中だが、仲良くなれば心強いぞ。OK。 Por lo que me estás diciendo, este es el lugar perfecto, ya que no puedo pedir demasiado. Ah. Después de la cena en la habitación de Yamato. Ah, ya. Yo, es exactamente igual. Ah, no. Es... Así que fui y observé por dentro. Es bueno, es pequeño, pero es ordenado. Vale, hay algunos otros como candidatos, pero ese está primero. Eres tan confiable. ¿Qué? No me importa mucho. ¿Estás aprendiendo las tareas? Como se esperaba de Reiko. Eso no es nada nuevo. Tus golpes no tienen nada de piedad últimamente. Estás aprendiendo. Sí, incluso aunque realmente no se sintió así. No lo parece para mí. Sin embargo, ¿Este es el porqué no te has cambiado? ¿Estás preocupada por nuestro futuro? Oh, la abrazó. Abrazo a Chris estrechamente. Déjamelo todo a mí. Beso. Yamato, curioso viniendo de ella. Por supuesto, disfrutemos esto. Abrazarla y besarla hace que mi pene se ponga duro. Supongo que sí. Mi erecta polla se presiona contra el cuerpo de Chris. Sí, se dio cuenta. Voy a estar atento por si las dudas. Por si tengo que cortarlo o algo así. Voy despacio. Porque no quiero pasar muy rápido y que no me dé tiempo para cortar la escena por si las dudas. Parece que Chris se dio cuenta también. Soy así en muchas maneras diferentes. Me encanta la voz de ella. Yamato. Yamato, sono mama, naku ni shite kure. No sé cómo hablan entre ellos. Después de besarme, Chris se agacha. Y aquí vamos. Wow. Acaricia mi erecta polla sobre mis pantalones. Ok, que lo escriban, no hay problema. Naturalmente, mi pene se pone más duro.
Ah, curioso. No hay imágenes por el momento. Es curioso, porque justo cuando dije eso apareció una imagen. Ay, para mí es algo que tengo que cortar. Tuvieron sexo, obviamente. Tuvieron sexo, fue apasionado, fue divertido. Es increíble, la relación de ellos dos me encanta porque se llevan muy bien, pero al mismo tiempo es entretenido, divertido. Son muy, se aman mucho. Se aman bastante. Y creo que eso es. Creo que eso es algo que no pudimos ver durante la ruta de Momoyo. No me refiero simplemente a las escenas sexuales, porque las escenas sexuales están en el after. Después de Momoyo hay un ¿cómo se llama? Un segmento más que muestra un poco de sus días como enamorados. Y también su relación amorosa, su relación sexual y todo lo demás. Y es muy bonito y bastante excitante también. Sin embargo, no pude mostrarlo porque hay conversaciones muy lindas y muy, muy importantes. Bueno, no súper importantes, pero muy románticas durante esos momentos. Y a decir verdad, tenía pensado tal vez censurarlo al mismo tiempo como lo he hecho a veces cuando Chris aparece con una barba negra, pero a decir verdad, taparía el texto y tendría que escribir el texto de nuevo, reescribir yo el texto en español. Y a decir verdad, eran demasiado y me iba a tomar demasiado tiempo y no iba a poder continuar las siguientes historias. En esta escena pasó algo parecido, pero al mismo tiempo también un poco cómico y también había un poco de comedia. Ellos dos se aman bastante y hace que las escenas románticas sean mucho más seguidas y más bonitas y que la historia se sienta con mucho más romance y pasión que la de Momoyo. ¿Por qué? Porque Momoyo la relación comienza hasta el puro final de la historia. Aquí tenemos un gran tiempo para respirar, para ver sus momentos románticos, para ver sus decisiones. Toda esta decisión que están tomando es por su pasión y su romance también. Entonces ayuda bastante de que el romance sea muy intrigo en esta historia. En la primera de Momoyo era la conquista. En esto es su relación. Es muy, muy, muy bello. Muy linda. E igualmente es muy excitante porque son escenas sexuales y todo muy tuanes. Y muy erótico y muy lindo y toda la cosa. Pero también muestra un lado muy apasionado de ellos dos. Muy romántico. Se quieren bastante. Toda esta historia está avanzando de esta manera. Y es esperado, es cliché, es típico, es esperado, pueden llamarlo como quieran decirlo, pero eso no cambia el hecho de que los diálogos ayudan bastante a que se entiendan, ayuda bastante a que se entiendan, que se comprendan de cómo y cuánto se aman. Es muy, 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 muy lindo. Nuestra vida juntos va a empezar. Septiembre 11. Encuentro de los viernes, edificio especial. No, edición especial. Encuentro de los viernes, edición especial. ¡Yosh! Ah, en el nuevo lugar. ¿Qué tonis? Ah, qué bonito. Ya ella colocó sus muñecos por todas partes. ¡Qué lindo! Sí, es perfecto. En un lugar reconfortante. Es un lugar reconfortante ahora. Nuestro nuevo lugar luce fantástico gracias a la ayuda de todos. Gracias. No necesitamos contactar una mudanza profesional, ya que tenemos mucha gente fuerte en nuestro grupo. Sí, calcular los gastos misceláneos me causa dolor de cabeza. Pero las cosas fueron muy apacibles porque todos reunieron estos objetos. Tengo que agradecer especialmente a Reiko. Ella nos dio mobiliario viejo.
俺がバイト先から調達してきた小道具にも感謝してくれよ。Sí, realmente me ayudaste con un montón de pequeñas cosas. Él incluso nos dio dulces para darle a nuestros vecinos cuando vinieran a salvarnos. Todavía le dice así. ¿Core carir toki no hoshounin wa Usami-sensei? Sí, él es realmente confiable. Tengo que trabajar duro para regresarle el favor. Es muy pequeño para eso. Sí, gracias por el consejo. No me refería precisamente a eso. Eso podría ser verdad también. Supongo que sí, lo superaste. No lo hará, Miyako, lo siento. En tu ruta sí, pero ahorita no. Soreni, Yamato wa shiawase sou da shi. Sate. Ya, ato wa wakai mono ni makasete. So da ne. Owatta shi, hitoiki tsuita shi. Hai. Sore dewa Chris-san, ganbatte kudasai. Ah, arigato. Ryori, oshie ni kayoimasu ne. Sokka. 1 nichi me da mon na. Oh, Kazuko. Me pregunto cómo irá la relación con ella en ese, por eso, de hecho, esa es la próxima ruta. Kazuko, después. Esa le susurra al oído a Wanko. Sí, ella no es que sea ella comprende cuando le hablan directamente, pero ella no comprende las indirectas y es sumamente entretenido. Hace que el personaje sea sumamente divertido cuando le dicen lo que sucede en verdad. Tiene ese tipo de reacciones. Tu rostro se vuelve rojo. Ella corre hacia afuera. Estás actuando muy condescendiente. De acuerdo, gracias. Vale, por favor hazlo. La puerta se cierra. Todos nos están ayudando felizmente. Con mi profunda gratitud hacia ellos, yo... No escuchen y vuelvan a casa. Les grito. No puedo gritar porque es muy de noche ahorita y no quiero despertar. Asegúrense de traerme algo comestible como souvenir del viaje escolar. Ah. Así que este es nuestro nuevo hogar. Te abrazo. Chris me devuelve el abrazo. Saco algunos tragos del refrigerador. Vamos a hacer un brindis.
Sin embargo, bebemos té, ya que ambos tenemos que trabajar mañana. Estoy feliz de que fueras contratada en el lugar cuando aplicaste por el trabajo de medio tiempo. Eres tan confiable cuando se trata de esos asuntos. Pero es trabajo físico. Te estoy haciendo pasar por tantos problemas. Por supuesto, daré lo mejor también. Vamos a comer mucho en el desayuno, así que engordaremos y al mismo tiempo guardaremos dinero. Vamos a comer mucho en el desayuno, así no engordaremos y al mismo tiempo guardaremos dinero. Pero tengamos en mente dónde vamos a dormir si tenemos hambre de noche. Pero vamos a hacer que no sea una regla estricta. No necesitamos reglas difíciles. Solo vamos a divertirnos. Creo que nuestra vida aquí podría durar al menos medio año. No puedo dejar que Chris se desgaste. Es natural, ya que es una chica y tiene que mantenerse feliz si quiero que su padre nos apruebe. Esta vida no será posible si yo acabo agotado también. Asumiré que esta es una batalla de corto plazo que durará unos meses y tendré que presionarme un poco a mí mismo. Así que... Estoy revisando qué tan gruesa es la pared. Una mujer vive a nuestro lado, pero... Bien, no puedo escuchar mucho ruido. ¡Au! Quiero decir que puedes levantar tu voz sin preocupaciones cuando lo hagan. Estás en problemas, Chris. Estarás con un chico así cada noche. Dejando las bromas a un lado, déjamelo todo a mí. Nos animamos. Septiembre 12, sábado. Por favor, deséeme lo mejor, Usami. Sí. Ya, Tadakatsu. Iroiro oshiete yare. Yamato wa Tadakatsu no shita da. Felizmente trabajando junto a ti. Felizmente trabajaré junto a ti. Estoy listo para trabajar y aprender este trabajo, incluso cuando estás en la escuela. ¿Bien? ¿Qué pasa con el otro senpai? ¿Quién era? Kino. Kino-san es un helper de home, así que no es un poco de tiempo. ¿Qué tal tú, Gen? Así que significa que haré eso también, ¿cierto? Vayamos. Déjamelo a mí. Haré cualquier trabajo aterrador. ¿Puedes dejármelo a mí?
pero no pensé que estaría sacando maleza de un jardín. Estoy sorprendido de que hagan este tipo de trabajos también. No me quejaré. Yo voy a hacer esto. Tengo que hacerlo perfectamente en un corto periodo de tiempo. Con la maleza del jardín, con todas mis fuerzas. Ok. Gracias. Las bolas de arroz y el té fueron realmente buenos. Entendido. Haré lo que la gente... haré que la gente me llame un profesional de la limpieza. Por supuesto que no. Tengo que alimentar a mi mujer, después de todo. よし、行くぞ。おい、今の直江大和じゃん。もう働いているんですか。しかし、クリスって転入生もすごいよな。1学期に入ってきて、男と同棲するために2学期の頭で学校を辞めてるんだぜ。そう考えると、随分壮絶ですね。それにしても、 Los dos miran fijamente hacia Sakakibara y Yoki. Ella está lanzando piedras y jugando inocentemente. De noche. En casa. Está bien. Puedes quedarte adentro. Es realmente satisfactorio, pero también es muy agotador. El trabajo vale la pena. ¿Qué tal tú, Chris? Es como si tuviéramos dos hombres trabajando en esta casa. Esas son las cosas mucho más fáciles. Ah, qué entrometido de su parte. ¿Un invitado? Ok. Me da una pesada lonchera de muchas cosas. Todo esto es comida increíble. Rayos. Estoy usando condones cuando no está en sus días seguros, sin embargo. Good luck. Rayos. Gracias. Todos nos están ayudando tanto. Está bien. Vamos a comer con aprecio. Daré lo mejor también, pero... sí, confiaré en ti para eso. Estar ocupado en el trabajo no es tan duro del todo para estar ocupado en el trabajo no es tan duro para mí, ya que es para que podamos vivir juntos. Eso es algo que nunca habrías dicho hace 4 meses. Pasó tan rápido. Chris. Trato de hacerla caer, pero ella me esquiva. Bien. Realmente es una pareja confiable.
Realmente es una pareja confiable. Domingo. Es un trabajo fácil. Solo tengo que mantenerme en la fila. Una fila para comprar un boleto de un concierto. Así que este trabajador autónomo realmente significa aceptar todo tipo de tareas. Supongo que el cliente quiere tener buenos asientos sin importar qué tanto tenga que pagar. Entonces le conseguiré los mejores asientos posibles. He estado en la fila toda la noche. Nelson se quedó la noche pasada a jugar, ya que Chris habría estado sola sin mí. Creo que está comprando con Mayushi ahora. それを目指して買い物です。よろしく頼む。わからないことばかりだ。調味料はたくさんありましたよね。あ、レイコさんが選別で持たせてくれた。それでは食品を買っていきましょう。今週は確かスーパーでキノコイチキノコセールやってたぜ。では、コンセプトはキノコでいきましょう。 マユッチは毎晩家のご飯も作ってたのか。はい、大体私ですね。母上も上手ですが、値段も安いもので作ってとか、今週は奮発してとか、週ごとに注文違うんですよ。ですから節約系の食事もお任せください。偉いな。自分も頑張らねば。では買っていきましょう。椎茸とエリンギ、 生マッシュルームにしめじ、それに舞茸とかも買っておきましょうか。オッケー。キノコって随分安いんだな。エリンギが1パック80円、本当に安い。今の季節安いですし、セール中ですから。安い安いと言いますけど、多く買うわけですから。そうだな、わかった。マユッチ火事になると本当暑いな。 この流れで野菜を見ていきましょう。待て待て、置いていくな。 Y ahora la fase de cocina. 納豆と豚肉焼き、そろそろ完成ですね。栄養はありそうだ。ヤマト喜ぶぞ。 Sí, pues, como dije, me encanta porque es su vida juntos, es su relación romántica, es ellos. Me encanta poder ver la historia más allá de la confesión. Y escuché que también en el Magic Koi S, en el siguiente juego, uno puede empezar desde el comienzo o desde el punto en que su relación romántica ya está establecida, lo cual va a ser mucho, muy muy bueno para mí. Me va a encantar ver eso porque me encanta ver más allá de la confesión. Siempre me encanta, aunque sea que haya unos capítulos más o algo así, más allá de la confesión de ambos, porque me gusta ver cómo viven su vida romántica juntos también. Entonces seguramente en el otro juego voy a empezar las relaciones que ya haya establecido desde el punto en el que ya están establecidas, de las relaciones que ya haya completado desde el punto en que ya están enamorados, me refiero a eso, desde el punto en que ya están como pareja. Por cierto, tengo hambre, por Dios, y ese sonido del sartén, qué demencia. Me voy a hacer algo después. こうです。お、なるほど。包丁はうまく使えるんだが、こういう炒め系がどうも。ああ、焦げちゃいますよ。わ、そうだ。手首、手首。これで完成ですね。あとはお醤油とマヨネーズで出来上がりです。おお、なるほど。しかし待て、マユッチ。隠し味が必要ではないかな。 La forma tan seria que lo dijo. No haga eso. Ah, entonces sí puede, ok.
Chris Special, ¿verdad? Es curioso porque la Coca-Cola sí se puede utilizar para como el vino y como otras cosas, para caramelizar ciertas carnes y cosas así por el estilo, pero no sabía que estaban haciendo carne, pensé que estaban haciendo otra cosa. De, sábete mite kudasai. Pero sí, esto no funcionó, esto en verdad no funcionó. Ciertas bebidas como Coca-Cola y cosas así sí funcionan para caramelizar, pero no con todo tipo de alimentos. Y parece que esto no fue una combinación agradable. Están haciendo hongos. Olive oil o nesurunda. Yoa osaji ippai. Conna kanji da na. Derrama. Chris-san, ima no abauto sugimasu. Miru kara ni ryou ga oume datta ze. Kichitto shita ryou de ikimashou. Setsuyaku ni narimasu. Shikashi, choumiryou no hanashi da zo. Okane ga nai no ni nani o zeitaku itteru n desu ka. Mina so yatte setsuyaku shite ru n da ze. La forma en que a veces Mayushi habla seria. Este programa de cocina fue patrocinado por Maggi de Watashi no Koishi no Sai. Ya veo. Pero esto es delicioso. Bueno, eso es porque tu padre te crió como alguien de la realeza. Hay cosas que notamos porque estamos viviendo juntos. Octubre. Primero. El viernes es un día de felicidad suprema, ya que ambos no tenemos trabajo. Y creo que voy a parar por el momento. Para ver cuánto llevo. Ok, puedo seguir un poquito más. El viernes es un día de felicidad suprema, ya que ambos no tenemos trabajo. Oh, está dormida. Observo a Chris, quien está dormida a mi lado. Está completamente desnuda, pero envuelta en una sábana. Oh, qué tierna. Está completamente desnuda, pero envuelta en una sábana. Oh, qué tierna. Da muchas vueltas mientras duerme. Estoy feliz de haber conseguido una cama grande. Si fuera una pequeña, no podría dar vueltas en sueños y ambos estamos en ella. Octubre empieza hoy. Aún estamos bien. Creo que ya es hora de que el padre de Chris empiece a preocuparse por nosotros. Es hora de levantarme. Abrazo a Chris y la halo hacia mí. He follado este cuerpo todo lo que he querido este mes. Incluso empiezo a extrañar los pechos de Chris cuando me aburro en el trabajo. Hay lugares que se han vuelto más sensibles. Primero sus orejas. Nuca. Vamos, tenemos el día libre. Y aquí. Entierro mi rostro en su trasero y lamo su ano. ¡Huepuchica, qué demencia! Eso sí la despertó. Uf. No puedo evitarlo. Supongo que no puedo hacerlo todo de repente. Ella aún tiene su sentido de la vergüenza. Sí, de hecho.
Creo que este pedacito es el perfecto para acabar. En cualquier caso, su nueva vida empezaba juntos y me encanta cómo les va. Es sumamente agradable, bello y hermoso. No puedo decirlo de otra manera. Es increíble. ¿Qué más puedo decirles aparte de lo que hemos visto? Me la he pasado bastante bien. En cualquier caso, recuerden el skit del final. Pongan un comentario, pongan me gusta, recuerden comentarme, me gusta, todo eso ayuda realmente. Por lo menos me gusta, si no quieren comentar, es solo un botón. Gracias. Y recuerden mi Twitter, Twitch y Discord se encontrarán en la descripción. Y nos vemos la próxima vez con más Magi de Watashi no Koi Shinasai. Les doy el paso al skit. Recuerden que el skit viene. Otsukare-sama. Demo tsukareteru no wa kimi dake janai yo. Ah, ¿en serio? Kimi no pasokon mo issho ni tatakatte kitan da. Gracias. Pasokon wa aibou. Tama ni wa maintenance shite ne. Por supuesto que sí.